Shalom, vamos a continuar. Shabbat Shalom, Zen Bet Selam. Son las 9:33 de la mañana, AM. La fecha es, déjenme ver, es el 7 de mayo 2016. Ahora vamos a continuar con, esta es la segunda parte. La primera parte pues va a ser introducción. Hablamos de todo, menos de lo que queríamos hablar. Hafasikaron y Yahshua Havegeburah. En corto, el día de Yom HaShoah. Da la casualidad que el Estado de Israel estableció el día de independencia, o más bien el día de la memoria del holocausto y los héroes. Y esto es lo que significa Hafasikaron y HaShoah Havegeburah. En corto, Yom HaShoah, el día Yom Ha del Shoah, holocausto. Ahora, qué interesante, el año 2016, la fecha para esta celebración cae en mayo 4, el 4 de mayo al 5 de mayo. Pero sabemos quién es el hombre del 5 y 5, si abrimos la escritura. De hecho, nos vamos a ir a ella, nomás para darnos una idea de quién es el mayo 5 o el 5 de mayo, 5 años después de la fecha, lo que sucede. Veamos aquí, capítulo 5, el libro del Apocalipsis, verso 5. Y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis, Revelación, capítulo 5, verso 5, el hombre que, el cual estatura, se dice haber medido 5 pies, 5 pulgadas, un hombre pequeño como lo es David, pero grande en corazón como un león, feroz en su celo por hacer la voluntad de Dios Todopoderoso, siendo uno en él y él uno en Dios, siendo Dios la representación en su imagen y en su semejanza sobre la tierra, quien en su corazón perfectamente habita el sacrificio eterno de Cristo Jesús, en quien nosotros somos un pueblo nacido en esta independencia, librados del pecado y recibidos en su gloria, la cual fuera de directa y completa obediencia a su palabra, que es por mi parte, mi gloria es en la Biblia. Fuera de esto, somos quemados como Abiu y Nadab, a Harimot, después que murieron. No hay respeto de personas, no hay respeto de personas, no hay respeto de estatus, de posiciones, de riquezas, de niveles, de colores. Solo hay gloria a su palabra. Por mi parte, mi gloria es en la Biblia. La Biblia es el punto de reunión para toda la humanidad, en especial para los míos, reunidos por la palabra, pero pastoreados por él quien se entregó por nosotros, que ninguno de nosotros seamos perdidos. He aquí, el león conquistador de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. El 5 de mayo, o el mayo 5, 1936, 5 años después de esa misma fecha, el verdadero nuevo día, el verdadero día de bueno, su completa vida es un verdadero día, pero otra representación simbólica de la manifestación de la revelación de Dios sobre la tierra. Nosotros, a quien se nos ha entregado poder ver su cara, pero no frente a frente, al menos que hagamos de morir. Ahora, el arca del pacto da testimonio. La obediencia era el escuchar, no el ver. La gente quiere ver antes de escuchar. ¿Por cuál razón? Ven imaginación, ven cosas a la imagen y en la semejanza de algo que es corrupto. Pero cuando uno escucha y obedece y ha sido dotado de arriba y se le ha entregado el don de vivir en la gloria, entonces he aquí el león conquistador de la tribu de Judá. Estos judíos, no es para atacar los judíos, está bien, se liberaron, ellos también tuvieron una gloria, pero primero es la primera fuerza de la Trinidad, la primera y real gloria. Eso es lo único que distingue a los judíos que pretenden ser, pero de alguna forma u otra sí lo son, pero los verdaderos Yehuda, de Yehuda, de la tribu de Judá, que no son tipos de
de seres de la tribu de Judá, pero son de la tribu de Judá, de aquellos quienes dan alabanza y gracias al Dios Todopoderoso. Bueno, continuando, da la casualidad que el 4 al 5 de mayo es la celebración para este año 2016, lo que se reconoce para los israelis, o los, ¿cómo se les podríamos decir? A ver, para la gente que habita esa tierra de Palestina, de Tel Aviv, y dicen que Jerusalén, pero pues cosa perdida de hace mucho, la cual en el tiempo presente tiene una representación simbólica de lo que significan las escrituras, pero no es la profundidad. No es la profundidad de la escritura. La escritura y la gloria es guardada y preservada en oscuridad. El mundo recibe una imagen corrupta de lo que nosotros somos. ¿Y para qué quieren ser vistos por el mundo? Entonces habríamos sido nosotros del mundo. La mujer, muchos piensan, el judaísmo y el cristianismo oprime a la mujer. Es cierto, pero el judaísmo y el cristianismo corrupto. En realidad, yo lo que veo es que no es que la mujer se oprima, es que si la mujer es la gloria, se guarda cubierta. Las cosas de gran valor, las cosas que son de respetar, las cosas que son santificadas, se guardan, o sea, ocultas. No enseñas a tu mujer en la calle a todos. La mujer se guarda preservada en su estado de separación a lo que es corrupto, y no se expone a las cosas las cuales pues son corruptas. Se guarda apartada y santificada. Es la forma que yo puedo recibir esto. ¿Por cuál razón Rastafari en espíritu y en verdad no es del mundo? El verdadero Jerusalén no es visible para el mundo. Las cosas, ya dice, yo habito en bueno, Salomón dice yo que Jehová, nuestro Dios, habita en la gruesa oscuridad. De la oscuridad, de las tinieblas, resplandece la luz. Entonces, nomás para dar un ejemplo de cómo son las cosas y para poner un mejor punto de vista acerca de qué hacemos con esto de que la gente piensa que aquella pequeña área junto a la playa en Palestina es Israel, pues que el mundo continúe pensando que es Israel. Si el mundo quiere matar a todos los judíos, ¿a quién piensan que van a matar? ¿A nosotros? Ni nos reconocen. Van a ir a asesinar a todos aquellos. O sea, pues, ¿qué podríamos decir? Aquellos quienes, ¿qué hacemos de los cristianos quienes no reconocen al verdadero Cristo? Pues, o sea, ¿qué van a hacer? Ya tiene todo perfectamente calculado. El árabe va a matar al cristiano y al judío. El judío odia al cristiano y al árabe. El cristiano odia al árabe. Y entre ellos mismos, se van a acabar entre ellos mismos. Uno no tiene nada que ver. Pero si uno quiere dar la cara y enviar a sus mujeres para que todo el mundo las viole, no necesariamente físicamente, pero a través de los ojos, el pensamiento, para que nomás estén desgraciando lo que nosotros, a lo que para nosotros es el templo, pues entonces es mejor ir y seguir las costumbres y las maneras de aquellos. Pero regresando, bueno, la verdadera cosa que celebrar es el holocausto, el cual se guarda oculto. El holocausto del pueblo de Israel, de acuerdo a la piel, la carne. La manifestación de Haile Selassie I y la invasión agresión de fascista Italia sobre Etiopía es un punto, un tiempo en el espacio en donde se reconoce que la maldición sobre la casa de Israel es ya finalizada. Su majestad imperial restablece al orden inmundo o mundano, establece la consecuencia y el efecto de maltratar a Israel. Por 2000 años
Israel ha estado, bueno, por 1500 años Israel ha estado pues en camino a los últimos 400, 500 años de castigo, los cuales se le prometió a Abraham. Su Majestad Imperial, Haile Selassie I, representa el periodo en el tiempo histórico en donde se finaliza esta maldición, en donde se baja al hombre negro crucificado sobre el árbol, se baja del árbol. Y porque maldición es quien está permanecido en el árbol. De hecho, podemos ver una perfecta semejanza y reflexión en Cristo Jesús, habiendo sido resucitado por Haile Selassie I, mientras el mundo de cristianismo y todo continuaba aplicando malos espíritus y malas acciones y pecados y crímenes contra la humanidad. En nombre de Jesús Cristo se mantenía colgado en el árbol, en la madera, en la puerta. Pero el momento que Su Majestad Imperial Haile Selassie I lo testifica, lo resucita, perfecto, libre del pecado, entonces la maldición es removida del pueblo, el quien representa proféticamente Jesús Cristo. Por 400, 500 años, al hombre negro, al hombre indígena, al hombre de color, se le podía aplicar cualquier tipo de castigo innecesario, pero sí necesario, porque el castigo no era contra los europeos o los árabes, quienes incluso entre nosotros nos traicionamos, no tiene nada que ver. Esa fue la consecuencia de nuestro pacto con el Todopoderoso. Habiendo no mantenidolo, se nos prometió a través de las maldiciones lo que nos esperaba. Así es de que no es para culpar todo a cierta gente, porque nosotros tenemos la mayor parte de responsabilidad en las atrocidades que han sucedido. Pero ahora debemos de pararnos, ponernos de pie y declarar la salvación, porque ya ahora ya empieza a haber consecuencia con una nación europea abusando de una gente negra. Vean aquí, como no teníamos República de Israel, como no teníamos gobierno real, no teníamos Etiopía, bueno, no teníamos conocimiento de Etiopía. No teníamos defensa internacional, no tenemos estatus, no tenemos gobierno para sostenernos, por cuál razón puede entrar cualquier otro tipo de gobierno establecido y abusar y hacer y deshacer con una gente como deseen, porque no hay cuidado sobre la ley, no hay cuidado de Dios Todopoderoso, habiendo abandonado nosotros a Él, Él a nosotros, pero no completamente. Solamente para cumplir con el castigo el cual es requerido de nosotros para haber servido la sentencia. Y la sentencia de su palabra es la oración. Una oración es una sentencia, una declaración de lo que es justicia. Ahora, Su Majestad Imperial inicia el cambio. Vemos que a través de 1800, 1900, 1700, incluso tal vez en el caso de Haití, empezaban las revoluciones, pero la liberación del alma, no hasta que Su Majestad Imperial haya manifestado que no hay gobierno sobre la tierra, más el gobierno de nuestro Señor Negro y Salvación Jesús Cristo, el gobierno de Dios, el gobierno de los cielos, que es superior a todos estos que en la tierra son igual de corruptos. Por cual razón es tiempo de que la voz de una gente débil se alce, se levante y comunique y declare al mundo en completa verdad y en completa verdad y franqueza la justicia que es merecida al pueblo. Antes de esta voz no había voz para el pueblo negro, y el europeo continuaba siendo con el negro como deseaba y no había consecuencia. Esto es un cambio. Este holocausto no se platica de él. El holocausto de los 5 años en el cual el agresor italiano fascista aniquilaba vidas inocentes, mujeres y niños, mataba sacerdotes y quemaba libros, escrituras antiguas, destruyendo el récord y testimonio divino sobre la tierra en abundancia, quemando iglesias, envenenando al pueblo con gases, o sea, matando con la intención de exterminar una gente. Esto no empezó con los judíos blancos en Alemania. Esto inició con los fascistas italianos tratando de borrar de la historia, de la memoria, la cual somos nosotros,
quienes la preservamos, pero no la generación antigua, porque la generación antigua se desvanece a través de 40 años de estar circulando el desierto y no obedecer la palabra, que es el gobierno al cual somos fieles, lo cual es la gloria, uno y lo mismo que seguimos su palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Por mi parte, mi gloria es en la Biblia. Gloria, glorifíquense en la Escritura. Entonces, la generación antepasada, pues incluso ellos no toman parte en esto, pero nosotros, siendo esta nueva generación después de los 40 años, entonces nosotros entramos a la promesa de la liberación del alma, y esta independencia se representa el 5 de mayo, en momento que Su Majestad Imperial reclamó el imperio, resucitando de la muerte, estando entre los muertos, aquellos ricos entre los muertos, por un tiempo, pero y luego regresando, y bendito el quien viene en el nombre del Señor. No a través de la fuerza humana, pero en el Espíritu Santo. Ahora, Hafasikaron y Yahshua Havegeburra, Yom HaShoah. Los judíos, como todo, copia el mundo, el adversario copia todo lo que es sagrado y santificado allá, y ellos hacen su propia rendición, su propia cosa o evento a su imagen y en su semejanza, la cual pues no tiene compartimiento en las cosas que son reales. Sin embargo, pues para el mundo es real, y que así sea, pero nosotros, para nuestra edificación y nuestro crecimiento en acerca de las cosas que debemos de saber, traemos al frente la conexión de que Hafas y Carrón. ¿Qué significa Hafas y Carrón? La verdad, yo podría decir, pues no sé, pero Ha, el Fasicarrón. Fásica es la forma etíope para decir Pascua. ¿Cómo es la forma hebrea para decir Pascua? Pesach, Fesach, Fásica, Fesaca o Fásica, Ha Fásica, Ron. Ron, pues no sabría cómo expresar en las gramáticas exactamente cómo expresarlo. O sea, porque pues no soy un estudiado, no soy una persona educada, pero simplemente con el principio de la raíz de la palabra sabemos que significa Hafásica, el Fásica, el Pesach, la Pascua. Ron, incluso podemos agregar para improvisar sobre la palabra Hafásica, Ron. Aarón, ¿quién es Aarón? Aarón es en el hebreo, Aarón significa el ataúd o una caja donde pones el cuerpo, el tabernáculo se podría decir, o la caja de donde resucitamos, el ataúd, donde uno es enterrado, pero más bien el arca del pacto, se podría decir, una caja donde se guardan cosas. Ahora, Aharón significa el que trae la luz, de la Pascua, el que trae la luz de la Fásica, Aarón Hafásica o Hafasicarón, o la caja que preserva la memoria, la caja de memoria. De hecho, viene a mente un disco de esos cuadrados que uno pone en la computadora para guardar memoria, Hafas y Carrón, la memoria de la Pascua. ¿A cuál memoria si todavía no había sido crucificado nuestro Señor Negro y Salvación Jesús Cristo? Era una memoria que se debía haber preservado como señal. Quien preservaba la memoria y hacía lo necesario, entonces el ángel de la muerte, él teniendo memoria, se pasaba esos hogares y no mataba a los primeros, al primogénito dentro de los hogares que habían cumplido con la señal de la memoria. La memoria, Hafasicarón, la memoria de él quien nos pasó, pasaj, que nos Hafasicarón, que nos pasó y trajo la luz, Aharón, de hecho significa, como dije, el que trae la luz, pues el que nos pasó nos trajo la luz en esta memoria, la memoria. Bueno, Hafasicarón. Ahora continuamos y eso es decir, en memoria, el como conmemorativo. Ahora la siguiente palabra, Yahshuah, esto es decir, memoria del holocausto. Escuchen muy bien, Yah
Oha Shoah, Yahshua, Yeshua, Jesús. Una y la misma. ¿Qué es el holocausto? El nombre para holocausto, están diciendo aquí. Y esto es el título que se aplica a esta celebración de los judíos blancos en el Estado de Israel en Palestina. Esto no lo estamos nosotros, esto no es etíope, esto no es Rastafari, esto es como ellos decidieron nombrar el día de la memoria o recordanza del holocausto y de los héroes. Es decir, el día de la independencia. Ellos, el día de la independencia en 1950 y tantos, lo decidieron ser como conmemorativos de un evento que sucedió años anteriormente. Ahora, Jafas y Carrón. Y Yahshua. Y Yeshua. ¿Quién es el holocausto? Yeshua. Y Yeshua, Jesús, tomó en él la humanidad de una gente, la cual ha vivido en holocausto por los últimos 400, 500 años. Muy diferente, pero más completo, más perfeccionado, la manifestación, de hecho, completa manifestación de la palabra, que es la gloria de su majestad imperial, Haile Selassie I, a la cual Haile Selassie I, en el entrar victoriosamente a Addis Abeba, liberándolos del yugo extranjero, entonces se manifestó la libertad o el juicio ante las naciones, de que ahora les va a suceder a ustedes, contrario a lo que han vivido por experiencia los últimos 400 años, ahora va a haber consecuencia con abusar de una gente negra, una gente pobre y débil, la cual vos habían perdido por desobediencia a su creador, con el quien tenían un pacto, el cual fracasaron guardar. Ahora, Yahshua, continuando, y eso significa holocausto. Jafas y Carrón y Yahshua. Ha de Geburra. Esto es, y de los héroes. Ha de Geburra. Ha de ve y de ve Geburra. Geburra. Geburra es la raíz de esta palabra, y esto, todo esto es en el hebreo. Geburra es como se le dice a Nimrod, y empezó a ser Geburro. Geborre. Empezó a ser Gebre, empezó a ser grande, empezó a ser fuerte, empezó a ser un héroe en la tierra. Nimrod, ¿Nimrod de quién viene? Nimrod empieza, es descendiente de Cush. Nimrod es hijo de Cush. Ha de Geburra, ¿quién era? Empezó a ser un héroe antes del Señor. Pues en el tiempo anterior había sido Nimrod. Y vean aquí cómo hay causa y efecto. ¿Quién empezó Nínive? ¿Quién empezó Ginebra? ¿Quién empezó Babilonia? ¿Quién empezó estas ciudades que fueron colonizadas en el río Eufrates? Fue Nimrod el quien empezó a ser un héroe, un grandioso, un gigante ante el Señor. Geburra, y de hecho Geburra, si nos vamos más al fondo, a la raíz de la palabra, desciende de Gebre, como Gabriel, pero no es Gabriel, pero Gebre, fuerza. Ahora, ha ve Geburra. Jafas y Carrón, memoria de la memoria, y Yahshua del holocausto, y de Jave Geburra, y de los héroes. ¿Quién es el héroe? Pues Yeshua. Pero ¿cómo continuar? Hay tantas conexiones que se podrían hacer. Y en corto se les menciona Yom HaShoah. ¿Quién fue el héroe quien destruyó al gigante? ¿Quién fue el héroe quien nos liberó con el holocausto y celebramos la Fásica o el Pesaco, la Pascua, en las fechas muy aproximadas a nuestra independencia, sin tener que modificar nada, nomás así naturalmente como se ha manifestado en la tierra? Es Haile Selassie I, nuestro héroe en quien está el holocausto, el sacrificio eterno, Jesús, el Yahshua o Yeshua, Jesús Cristo, Jafas y Carrón, nuestra memoria, nuestra existencia, nuestro ser, nuestro todo, nuestro el quien nos pasa la luz. Jafas y Carrón, el Passover, que pasó Pesaj, la luz, Pascua, la luz. Nuestro pastor nos alusa en el camino, en la memoria, y nos recordamos en este ser eternos, nunca apartados de él.
Yahshua ha vegeburra, en verdad, en espíritu y en verdad, y no solamente en imaginación. Otra forma que le dicen a Yahshua es catástrofe. Pues es un catástrofe para aquellos quienes no lo pueden recibir, pero para quienes le pertenecen, pues es solamente la bendición. Él quien se entregó por nosotros para no ser apartados o no ser perdidos de Él. Ahora, esto tiene mucho que ver porque... vean esta casualidad. Vamos a dirigirnos al libro del profeta Jeremías. De hecho, capítulo, no queremos leer toda la escritura, nomás para capítulo 13, verso 12, el libro del profeta Jeremías dice: les dirás pues esta palabra, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, hincharáse de vino todo odre, y ellos te dirán, no sabemos que todo odre se hinchará de vino. Así como la levadura, no vamos a hinchar con orgullo, vamos a pretender saberlo todo. Y nada, Rastafari, que es, no tiene nada que ver. Porque pues unos están llenos de levadura y algunos que hayan recibido de el pan Rastafari se inflaron con el vino. O sea, con muerte. En el sentido de que no, Jesús Cristo no tiene nada que ver. Que todo, ¿cómo dicen? Vamos a exaltar a este tipo, al otro tipo, al otro tipo. Que pues tal vez ni tenía nada que ver con esa idea. Pero Haile Selassie primero es quien seguimos y él nos declara Jesús Cristo. Entonces algunos toman del vino, pero ya están llenos al punto de que pues no quieren recibir más, no están vacíos, no tienen hambre para recibir el alimento, el pan que es bueno y la bebida que es correcta, pero están emborrachados con su propio error, o están llenos con su levadura, o están inflados y tal vez estén en los cielos flotando en algún lugar porque no están aterrizados con la verdad que se ha revelado. Se adelantaron, así como Nadab y Abihu, a Harimot, la conexión con el estudio Shabbat, después que murieron. Todos estos van a morir porque se adelantaron. Quieren estar viendo el arca del pacto y no se les dio por instrucción ni siquiera estar presentes en la presencia. No esperaron al quien trae la luz, a Harón, a quien se le dio por instrucción cómo llevar a cabo la práctica de ese día de Yom Kippur, el día del el llegar a ser uno, el día en el cual somos tewahid, el día en el cual hay expiación por nuestro pecado en el tabernáculo, en el santuario y en lo más sagrado, es decir, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, y somos uno en la primera fuerza de la Trinidad, que era Maui, Haile Selassie. No, algunos se adelantan y empiezan a alabar a este, al otro, y empiezan a hacer sus propias sus propias obras basadas a su imaginación corrupta. Pues qué podemos hacer, nosotros solamente testificamos como se le dio orden a los levitas después de demostrar el celo. Cada quien agarre su espada y mate a su hermano, porque no son tus hermanos, así de fácil. Y los levitas fueron a los hogares de todos sus hermanos y mataron a los primogénitos, a las memorias o a quienes se les da por herencia el ser la cabeza de la familia, pues. Y pues si están dando mala instrucción deben de ser aniquilados. Ahora no es decir que vamos a ir a asesinar gente, pero con la palabra, con la espada de nuestra palabra, cortarnos de cualquier apegamiento, cualquier conexión a la carne, que no es carne, que no es carne en el cuerpo de que se ha entregado en Jesús Cristo y que no ha tomado de la sangre que es nuestra vida, el Espíritu Santo en Jesús Cristo. Vamos a aniquilarlos en el sentido de que circuncisión, cortarnos de que tal vez tengas dreadlocks o tengas candados, tengas rastas, como les llamen, o tal vez te digas ya Rastafari, pero no tiene nada que ver conmigo, así es de que apártate, y me aparto incluso de los rebeldes. Korá, otra instancia. Korá significa pelón, significa calvo. ¿Por qué? Porque el cabello, aunque haya tenido los dreadlocks hasta el piso, no significa nada, porque la gloria la han cortado, no es el pelo, el cabello es una representación, ni siquiera lo ocupas. Esa es una cosa personal que el individuo, si le da la gana, lo puede ejercer, y si no, pues ¿quién soy yo para criticarlo? Si estamos en el espíritu, en perfección, en la primera fuerza de la Trinidad, es mi hermano. A pesar del color de la piel, a pesar del cabello, que tan largo lo tenga,
Korah era de aquellos, y fíjense, Korah empezó la rebelión y se querían rebelar no contra Moisés, se querían rebelar no contra Haile Selassie primero, se querían rebelar contra Jesús Cristo, contra el sacerdocio. No, 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 nosotros seguimos a Marcus, Moisés Garvey. Bueno, pues síganlo en otro lugar, apártense de nosotros porque esa no es la instrucción. O nosotros seguimos a Emmanuel, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pues apártense. Quieren ustedes, como Korah, son calvos, no hay fruta, no hay cabello, no hay gloria en ustedes porque se quieren apartar de la gloria que es Yah Rastafari y quieren hacer su propia agenda y tomar el sacerdocio. La batalla de Korah y sus rebeldes no eran contra Haile Selassie primero, no era contra Dios, era contra el pontífice. ¿Y quién es este Aarón? Ahora vean que, fíjense, vean que Korah pertenecía a la familia levítica, así es de que él tenía responsabilidad en las cosas sagradas, pero él no era quien tomaba el oficio del sacerdocio, es decir, el ministrar la palabra. Hay semejanza, es Rastafari, Rastafari es quienes toman el lugar como de levita, pero teniendo a Jesucristo como el pontífice, no linaje y no apariencia, no. No, no nada de esas cosas que son pues naturales y carnales. Bueno, regresando, dice, entonces les has de decir, así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez todos los moradores de esta tierra y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono. Y a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de Jerusalén. Y quebrantarélos el uno con el otro, los padres con los hijos juntamente, dice Jehová. No perdonaré ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos. Escuchad y oíd. Ahora quiero decir algo. Esto está hablando de los impostores. Porque algunos dicen, no, pero el pacto es eterno con Israel. Sí, pero Israel no es Israel, no todo Israel es Israel, porque todo Israel sabe que es Israel y tú nunca vas a saber. Si tú estás en duda es porque tú no sabes y tú no eres. Es tan sencillo como eso. No porque seas negro eres Israel, no tiene nada que ver. No porque seas judío eres judío, no tiene nada que ver. Si has testificado la gloria de Haile Selassie primero, no tiene nada que ver si no recibes a su Cristo y en su gloria, en su palabra. O sea, hay mucha tentación y hay mucha. Pero hay una verdad, una clara confirmación, pero debe de ser probado uno a través del agua y a ser probado por fuego. El bautismo por agua y el bautismo por agua es la purificación y el bautismo por fuego es la perfección. Entonces, esto significa tal vez aquellos en Jerusalén, los asesinos de todos los profetas, donde han muerto todos los profetas de la Biblia. Han muerto a manos de aquellos quienes están en autoridad en Jerusalén, lo cual no es Jerusalén, llámenlo como lo quieran llamar, no es Jerusalén, es una tierra llena de asesinos, lo cual matan a los profetas que vienen y profetizan la verdadera palabra de arrepiéntanse, no entienden, la palabra la tienen equivocada, no la han recibido correctamente. Haile Selassie primero es la manifestación de Dios Padre sobre la tierra, quien ha resucitado al Hijo Jesús Cristo. La palabra es la guía, es nuestra gloria, pero muchos pues se oponen. De estos habla, no de los que son de él. De hecho, cuando Moisés le dice en el libro del Éxodo capítulo 33, le dice, Señor, si he encontrado gracia en su favor, demuéstrame tu gente, porque tú me has dicho, me vas a demostrar tu gente. Ahora he salido de Egipto con este pueblo, es obvio que este no es tu pueblo. Si, enséñame hoy pues tu pueblo. Después, Jehová nuestro Dios le sigue diciendo a Moisés, este pueblo, tu pueblo, este pueblo que tú has sacado de Egipto, porque mi pueblo no es tu pueblo, mi pueblo es mi pueblo. Es una de los secretos los cuales es muy obvio, pero no se recibe, pues porque todos hemos sido escurecidos por el orgullo de nuestro corazón. Y no es ni tanto eso, es porque todo esto viene de arriba, así es de que bendición ha sido bendecido quien ha sido donado con o dotado con la habilidad de recibir las cosas que le pertenecen por herencia
y no por ninguna otra cosa. Aunque la herencia acerca de la carne se ha eliminado, de todos modos es a través de la carne, la herencia. Es difícil de expresar, pero es muy fácil de entender. O sea, nomás es lo que es, no es nada más, no es nada menos. Eres o no eres. Ahora, queríamos comentar otra cosa. El pueblo, en el libro del profeta Daniel también le dice algo de que este pueblo se librará en tanto tiempo. No se refiere al pueblo de Jehová, se refiere al pueblo de Daniel. El pueblo de Jehová es una reliquia, son unos, sobran, pero son, o sea, son contados a él siempre y no, nunca son reconocidos. Los profetas nunca fueron reconocidos. Y no puedes reconocer un profeta, aunque lo estudies y lo leas y digas que crees en él, si no puedes manifestar la profecía que ha declarado. Continuando dice, escuchad y oíd, pero esto no queremos hacer, queremos ver por nosotros mismos lo que nos imaginamos, lo cual no es lo que él ha demostrado. Escuchad y oíd, no os eleváis pues Jehová, no os eleváis, no se eleven, no se inflen, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios, que es la gloria de él, quien es el que es nuestro Dios, es la Biblia. Pero entonces, si doy gloria a la Biblia, ¿por qué no entiendo? Pues pide que puedas entender de arriba. Como dije, es de herencia. ¿Qué puedo decir? ¿Me hace más o me hace menos? No, solamente sé de dónde vengo y a dónde voy. Dar gloria a Jehová Dios vuestros. A Jehová Dios vuestro. Antes que haga venir tinieblas, oscuridad, no entender, confusión. Y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, Jerusalén, vamos a Jerusalén, pues vayan para allá, y esperáis luz. Ya viene Jesucristo, ahí viene, oh, la segunda venida se acerca, y los judíos, oh, Mesías, Jesús no es nadie, pero ahí viene el Mesías, ya son los tiempos, cualquier minuto, ya estamos en la fecha, todos los Talmud y todas las escrituras dicen que este es el tiempo, miren las señales, ahí viene, pero en oscuridad esperando, así como si Dios habría error y falta en él, es completo desde el principio, y te demuestra el final desde el principio para que estés en él. Pero pues a quien no se le ha revelado, pues no puede recibir. Ahora dice, en montes de oscuridad y esperáis luz, y os la torné sombra de muerte y tinieblas. Pues la gente pues está esperando un juicio, se ha resignado a esperar un juicio lleno de catástrofe, que es otra cosa la cual debemos de evitar. El momento que Haile Selassie primero entró a Etiopía, debes de demostrar venganza, la cual pertenece al espíritu creador de todas cosas eterno, que no puede ser expresado en nombre, aunque se puede manifestar perfectamente ese espíritu en persona, dándole personaje y carácter, pero no, la persona no es quien toma en él la autoridad eterna del juicio. Es una cosa que tal vez escuche, no, pero ¿cómo estás diciendo que Haile Selassie no es Dios o que no? La venganza se entrega al ultimado bien del universo, de la creación universal. Uno no debe de tomar el juicio de la vida y la muerte en sus manos, así como decidió hacerlo Caín. Uno no debe de tomar la decisión de vida y muerte como Adán y Eva. Eso fue lo que hicieron. Ellos decidieron gobernar por sí mismos y gobernaron mal, porque todo lo que no es de ya es mal, y ellos recibieron muerte, el juicio de muerte. Así es de que nosotros no debemos, si queremos vivir para siempre, no debemos de utilizar esta forma de gobernar. Ahora es diferente si uno se defiende por cuidar de la vida de sus queridos. Uno en su conciencia, mientras lo haya hecho, o sea, no quiero ni entrar en esas pláticas, porque uno en ya no hay razón porque estas cosas sucedan. Algunos digan, tal vez duden, pero si dudan, pues dudaron, y eso significa que no están en ya. Así de que no es necesario hablar de eso. Ya sabe lo que él sabe,
y nos enseña al final desde el principio, somos de vivir en paz, esa idea debe de ser aniquilada, no hay razón porque nosotros seamos afectados por cosas las cuales no pertenecen a nosotros. De hecho, confío en que, porque el mundo está lleno de ideas de que todos vamos a morir o el mundo se va a acabar, van a esclavizar a todos como si no estuviera todas estas cosas ya manifestadas en la tierra. Lo que pasa es que nomás son cambiar el tiempo y cambiar las leyes y no querer aceptar que hey, todo esto ya se ha cumplido, que no has leído en el libro de Revelaciones como dice que bendición aquel quien guarde estas palabras de principio a final, no agregue y no quite. Dice, veamos aquí, yo Jesús he enviado mi ángel, he aquí yo Raz Alonso Teferri testifico estas cosas para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y él que oye, diga, ven. Ya vino, yo digo. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida, de balde. O sea, bueno, podemos continuar entregando esta agua de balde, o sea, de mucho, de un pozo sin fin, una fuente de eterna. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitare su parte del libro de la vida. Vean aquí, todo el mundo ha agregado y ha quitado. ¿Por qué han agregado su falsa imaginación que es corrupta? ¿Por cuál razón? El mundo está plagado. El mundo, no uno. Y si uno tiene consecuencia de sus acciones anteriores, uno las puede mejorar en fe. Y lo que es. Y todo es bendición, porque no sea la situación, por más grave que parezca ser, uno está tranquilo y cómodo en el shalom de alma, de que así sea su voluntad. Todo es para su glorificación, está en nosotros, dependiendo qué tanta fe tengamos para glorificarlo todavía más alto. No sé, no podría decir, todos tenemos dificultades y tenemos cosas que mejorar y tenemos cosas que nos perjudican, pero pues toda gloria a Él. ¿Qué tanto creemos en Él? ¿Qué tan rápido nos sanamos? Ahora, dice, todo el que quite de esta palabra va a recibir plaga. El mundo le ha quitado a su palabra, el mundo está en plaga. Todo aquel quien agregue, añadir, creo que entonces es agregar. Entonces todos estos están con plaga y quien quitare, pues se les va a quitar su parte en el libro de la vida, porque vivimos en la vida. Y si yo te digo que Haile Selassie primero es la manifestación, no estás quitando necesariamente de la palabra, estás quitando de la vida. Si es de que yo te quitaré a ti tu parte en el libro de la vida, así como tú has quitado de mi letra la vida y has entregado muerte a la letra, es decir, hacerla de no efecto, es decir, que esta palabra no es manifestada en la carne, es decir, que esta palabra no es de ser realidad, es decir, que no crees que esta palabra es, por cuál razón quitas la vida, mi palabra la haces muerta y tú mueres en la vida, estando vivo. Pero pues, preocúpense, porque no se trata de esta vida que dura 40, 60, 80, si algunos tienen la mala suerte de vivir 120 años, correctamente me he expresado, si algunos tienen la mala suerte de vivir 120 años, ¿para qué? Bueno, no es decir que uno pierde la esperanza, pero pues entre más uno se allega al Creador, más uno se da cuenta que pues no está tan, no esto de estar habitando un cuerpo como que pues no está suave, no es la cosa. Sí, es una experiencia y debemos de vivirla con abundancia y todo eso, y pero también existe el conocimiento de que qué grande belleza y cosas esperan, la cual es la promesa, la ultimada, la promesa principal,
la vida, pues, o sea, tiene sus ventajas y pues hay mucho más desventajas, pero pues a la vez también es necesario vivir largo porque nos da más tiempo para corregirnos, pero pues también nos da más tiempo para caer en tentación. O sea, cada quien lo que es, nada más puede ser. Entonces, continuando, nomás para finalizar esta escritura que agregamos bajo improvisación, dice: y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. La santa ciudad no es una ciudad sobre la tierra. Entonces no hay esperanza en algo que ya hayamos obtenido. No es decir que no podemos vivir intentando establecerlo en la tierra. Es necesario también, porque eso es lo que nos va a llevar a crecimiento. Uno no puede crecer si uno no pone en su plato más de lo que pueda comer. Pero, y no es decir que debemos desperdiciar comida, solamente es un dicho, es una forma de expresar lo que nos ha recordado Su Majestad Imperial. Primero Haile Selassie, quien nos ha dicho: al menos que un hombre ponga o mujer ponga en su agenda más de lo que pueda, de lo que posiblemente pueda lograr, entonces el hombre nunca va a lograr lo que es posible lograr. Uno se pone más metas de la que puede alcanzar y no las va a alcanzar todas, pero al menos va a llegar a su máxima capacidad. De alguna u otra manera, no puede ser así. Dice: y de las cosas que están escritas en este libro, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, amén. Sea así, ven Señor Jesús, ya vino. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén, amén. Yo creo, fiel y verdadero testigo, que todo esto ha sido finalizado. ¿Qué falta? Falta mi parte. Falta mi parte en esta vida y ser el ejemplo y dar fiel y verdadero testigo de que estas cosas son reales. Ahora, regresando a la escritura, que en el libro del profeta Jeremías, capítulo 13, dice: mas si no oyerais esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue cautivo. Ahora estamos saliendo de esta cautividad. Di al rey y a la reina, digan a los y, ¿quién? O sea, es interesante, pero el Rastafari tiene la costumbre de, y no tiene nada de malos, pero si no nos comportamos o si nos inflamos con estos dichos, pues entonces hay algo de que cuidar. Digan al rey y a la reina: humillaos, humíllense, o sean humildes, sentaos en tierra. El hombre tiene que estar aterrizado. De hecho, cuelga los pies hacia el aire y va a llegar el punto en donde no va a correr la sangre sobre los pies, se van a dormir y pues ahí va el uso de lo que antes era la forma de andar. Continuando, dice: veamos aquí, porque la corona de vuestra gloria bajó de vuestras cabezas. La corona, la gloria, el cabello, una representación de el fruto que crece del espíritu. O sea, solo, sin uno estar modificándolo. O sea, es la representación del cabello enredado, o sea, de que lo que brota del espíritu, lo que brota por sí mismo, uno no hace nada y crece con locura, pues crece con su propio celo, expresando la gloria que lo cubre. Los rayos de la luz, pues. Ahora, continuando, dice: las ciudades del mediodía fueron cerradas y no hubo quien las abriese. Toda Judá fue transportada. Transportada fue toda ella. Alzad vuestros ojos y ved los que vienen del Aquilón, del norte, donde está el rebaño que te fue dado, la grey de tu gloria. ¿Qué dirás cuando te visitará? Y en eso está expresando que el reino está en el sur, como la reina del sur y todo, y la reina de Sheba, pero vienen aquí del norte, vienen los italianos y vienen a atacar, pero no solamente así, no solamente en este caso, también en el caso de que los romanos vienen del norte, misma historia, disculpen, que ha cambiado y
sinceramente ni siquiera lo dije sarcásticamente, o sea, nomás es que es la casualidad de que es una y la misma cosa del principio al final, el final es demostrado del principio. Ahora dice, alzad vuestros ojos y ved los que vienen del aquilón, ¿dónde está el rebaño que te fue dado? La grey de tu gloria, ¿qué dirás cuando te visitará? ¿Por qué tú los enseñaste a ser príncipes y cabezas sobre ti? Esto me recuerda Jerusalén hace 2000 años, donde los líderes pues eran los romanos. Mas no te tomarán dolores como a mujer que pare cuando dijeres en tu corazón: ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudos tus calcañares. Los guerreros etíopes, incluso las gentes negras, incluso, ¿por qué nos ha venido tanto mal a las gentes indígenas? Pues la escritura nos los advierte muy perfectamente. ¿Mudará el negro su pellejo y el leopardo sus manchas? Así también podráis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Por lo tanto, yo los esparciré como tamo que pasa al viento del desierto. Esta es su suerte, la porción de tus medidas de parte mía, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu cara y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el mismo campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, no serás al cabo limpia hasta cuando todavía, pero en otro lugar, porque hay una renovación. Ahora, lo que queríamos enfocarnos de todo esto, Etiopía lo está sufriendo ahorita. ¿Por qué? Porque traicionaron al emperador. ¿Cómo? Disculpen, perdí el pensamiento. Sí, Amos, el libro del profeta Amos, capítulo 9, verso 7. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. Lo que le sucede a uno, le sucede al otro, como lo he mencionado. Uno muere, otro entra, uno muere. Evidencia para esto es los primeros primogénitos que fueron muertos en Egipto, fue santificación para los primogénitos entregados a Jehová. Vemos esta, o sea, vemos esta causa y efecto, renovación y pues destrucción. Ahora, mudará el negro, negro en las escrituras, en inglés dice mudará el etíope su pellejo, en el hebreo dice moverá el descendiente de Cush su pellejo, y el leopardo, el Nimrod. Y es curioso, no estoy diciendo que habla de Nimrod, pero la palabra para leopardo es parecida a Nepre. Es Nimrod. De hecho, tendría que buscarlo rápidamente. Pero es muy parecida a Nimrod. Y pues Nimrod empezó todo, empezó Ginebra o Nínive, empezó Babilonia, empezó las Asiria, lo cual en el tiempo regresó como causa y efecto. Ahora nosotros somos pueblo como los etíopes, pero fuimos quienes reemplazamos a la gente etíope, y la gente etíope nos ha reemplazado a nosotros, pero otra vez la rebelión continúa y han traicionado a su majestad imperial, por cual razón ellos ahora sufren la misma tormenta de la cual nosotros fuimos librados al sacrificar a ellos como una Pascua, un borrego, ¿cómo se dice? Una oveja enviada al matadero. Ahora veamos aquí, voy a intentar buscar, porque hay mucho que ver todo esto, o sea, haciendo la conexión, el héroe,
Geburra. Geburra. Ahora, vamos aquí, es que debo encontrar esta nota para al menos presentar un tipo de punto. Aquí está, dice. Y no encontramos purificación, leproso, ley, profeta. A ver, accustomed. Ustedes que están habituados, que son expertos, que son expertos, la lengua, listos para hablar, enseñados, enseñados para contestar correctamente, un discípulo, uno que aprende, uno enseñado, un profeta, uno convertido. O sea, estamos tratando de expresar esta conexión con el etíope y nosotros siendo convertidos por el sacrificio de uno de nosotros, que es como nosotros, y nosotros reemplazando a él como quien somos. Etiopía siendo sacrificado y nosotros somos el reino extraviados o esparcidos. Etiopía siendo el reino actual, pero para que se evite todo, o sea, lo que hay diferente en este tiempo es que ya no se va a repetir ese proceso porque el reino ha sido exaltado a los cielos, a lo espiritual, y por cuál razón la carne ya no puede afectarlo y es perfecto siempre, es eterno. Pero el último, o sea, la última posición de todo esto fue Etiopía representando el reino sobre la tierra, pero exaltado y entregado a manos de Jesucristo a través de su majestad imperial Haile Selassie I. Ahora, entonces, acostumbrados, Lemud, que viene de Lamad, que estamos castigados, que estamos con rayas, que estamos golpeados, que estamos entrenados, que estamos enseñados y dados por instrucción, como el dar el golpear a alguien en la mano por parte de una madre es el Torah, es la maldición o es el efecto de una instrucción. La instrucción es necesaria para aprender. Es lo que estamos tratando de expresar. El aprender de los errores anteriores con un buen ejemplo para que no tengamos que vivir nosotros, por ejemplo, la triste y amarga experiencia personal, habiendo visto todas estas cosas. Ahora, la conversión, el convertirse al bien, que estamos acostumbrados, habiendo sido nacidos en pecado, a ser un ruidajo, a quebrar, a destruir, a temblar, al mal, a las cosas que traen el mal y no poder ver lo correcto. Entonces, que podamos nosotros cargar o ser capaces de hacer tov y a tov, de hacer bien, nosotros quienes estamos marcados, manchados, crucificados en este sentido, grabados, preservados en la memoria. Que podamos recordar todas estas cosas para hacer el cambio en nuestras almas y vivir. Cushi, los etíopes, y el etíope puede cambiar su piel. Es decir, el etíope, el cushi, el negro, ¿puede cambiar acaso su pie? ¿Puede tornarse, puede dar la vuelta, puede correr de su piel, puede esconderse o ir hacia otra? ¿Se puede arrepentir el etíope? Es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué habría esta conexión? ¿Puede cambiar su piel, su vergüenza, el error que ha cometido? Es el ejemplo. Han traicionado al emperador. Veamos qué le ha sucedido. ¿Pueden acaso arrepentirse? La cosa está en que nosotros nos arrepientamos, porque nosotros somos los esparcidos y a través de nosotros quizás ellos vean la luz, porque nosotros preservamos la memoria de Etiopía. Ellos no, porque ellos la han perdido. La vergüenza está en ellos. Ahora, nosotros habiendo superado la vergüenza, que es el castigo de la instrucción de la vida que hemos recibido, salemos de esto. Nosotros habiéndonos convertido, he aquí, siendo etíopes, sí nos hemos convertido de la piel, pero no de la forma de la cual algunos piensan. Ahora, nosotros no somos de color, no se trata de la piel, no se trata de lo que nos cubre uno, pero cambiamos el corazón, porque el exterior no beneficia nada, pero el cambio es
El Jesús Cristo entró para el, ¿cómo se dice? El tabernáculo, siendo apartado y separado, según más sagrado, fue hecho corrupto, y lo que fue por fuera fue hecho limpio, habiendo rechazado lo limpio y echándolo para afuera. Por cual razón nosotros, estando fuera del imperio, somos hechos limpios, en el que el imperio rechazó por dentro lo que es puro y nos da la oportunidad a nosotros. Es el sacrificio, es el dar y recibir. Ahora nosotros debemos, habiendo recibido, dar. Continuando, el leopardo, el Namer, Neber, Nemre, Nemrim y Nemra, la conexión con Kush, o sea, es inevitable. No es que queramos forzar estas conexiones, es que si está hablando de leopardo, y el leopardo significa Namer, y la forma en el etíope para escribirlo es Neber, Nemre, es muy parecido a Nimre, que es descendiente de Kush. ¿Puede el Kush dejar de ser Kush? ¿O puede cambiar o tornar su corazón en esta Pascua, en esta independencia, en este Yom Kippur, y ser uno con el Creador, ser un ser de luz? Y pasar la memoria de la luz en este holocausto ofrecido en el Yahshua, a través de nuestro Eure, nuestra salvación, nuestro Horus, si quieren decir, quieren hablar del Antiguo Egipto, de nuestro horizonte, nuestra balance, nuestra cruz, Gerui, de hecho, en el etíope es la forma de decir Eure, nuestro Horus. Nuestra salvación a través del holocausto. Se ocupan dos, porque la segunda vez, para aquellos que nos busquen, vendrá con salud. El libro de Aharimot, después que murieron, la porción esta del Shabbat, el libro del la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 9, verso 28. Salud viene la segunda vez para aquellos quienes lo buscan. Salud, shalom, ser completo, ser finalizado, ser eternos. Jabar, el leopardo, puede cambiar sus manchas, sus pecados, sus errores. Jabar, y de hecho, bueno, vamos a dejar las notas. La última conexión, básicamente, que podemos presentar con todo eso es dice puede mudará el negro su pellejo y el leopardo sus manchas. Sus manchas es jabar aburra, puede dejar de ser mal y empezar a ser un euro, en sí se puede. Puede jabar ab aburra, jabar, olvidé exactamente qué quería decir con eso. Jabe que burra, jabar es ser unidos. Pero antes de que sea así, es ser también el manchados, el golpeados, el rayados, porque estamos rayados con nuestros pecados, estamos rayados en que nuestras espaldas llevan en el lomo, llevan el peso del castigo, de los azotes de la vida, estamos marcados. ¿Acaso el negro puede cambiar su piel? ¿Puede cambiar el hecho de que estamos castigados, rayados, estamos jabar, aburra? Aburra, entonces es la segunda parte, jabar, gebre, y lo aburra. El cambio es la fuerza, la unión, son, de hecho, es una palabra, jabar, aburra, es una palabra de dos partes. La primera parte, como hemos dicho, significa el castigo, todo se conecta, tiene que ver con el ser leprosos, porque el leproso es la piel y es un castigo espiritual, y cambia la piel con las manchas, con las marcas, con los azotes que uno recibe por castigos. Ahora la simiente y la semilla que se guardó preservada perfecta, es decir, en el mismo color, mismo origen que fue desde el principio en Etiopía, que es como nosotros somos, pero nosotros habiendo cambiado un poco. Es el parte del pan que se preserva para hacer otra cosecha. Ahora, jabar, los golpes, los castigos, aburra, parecido a geburra, a geborre, que viene siendo el eure, o el triunfo, la victoria sobre el castigo. Es muy interesante cómo en el hebreo está expresada esta frase, pero no tiene poca importancia, sino tiene gran importancia, tiene mucha semejanza al catástrofe en el cual estamos superando.
Jafasikaron Yeshabah Ha Vegeburra Yom HaShoah. Ahora vamos a pausar ahí. Pero, y la palabra Geburra también significa nudos, nudos de que son mágicos, que no se pueden desenredar. El amor de Cristo nos une con un pegamento, con un nudo tan indestructible que es para siempre, para que el alma esté apegada a su Creador en el perfecto espíritu. Ahora, nomás para no ir en más detalle, porque ya tenemos bastante tiempo comunicando, nos queremos nomás para agregar algo que es muy curioso y tiene que ver con la presentación que tenemos preparada. De hecho, esta es la segunda parte. Originalmente vamos a continuar con la necesidad de repasar qué estuvo sucediendo en la vida del Rey de Reyes durante estas fechas de celebrar, para nosotros dar memoria y recordar, pero en vida, y no solamente en vida del emperador, pero en vida de nosotros en Cristo Jesús, siendo uno con el emperador, conectando a Jarremot después que murieron, la porción de Shabbat en la que nos encontramos, conectando el Fásica, el Pesaj, el Pasar, el Passover, es decir, la Pascua, y el Yom Kippur, el día, ese gran día de reconciliaciones, del ser uno, de la unidad, y el día de la independencia, libres del pecado, y cómo todo se une en una perfección, porque nuestro Dios es perfecto y eterno, y cómo estos otros quieren hacer semejanza a lo que no son la realidad, son sombras, nosotros somos la realidad. Jafasikaron y Ashoah, Ha Vegeburra, Yom HaShoah. Ahora vamos a ver lo que dice Su Majestad Imperial Haile Selassie primero en la autobiografía, y para finalizar con esto, dice en la página 288, dice: y nuestro pueblo, nuestra gente, ahora estamos marchando hacia Shoah, para enganchar o para empezar la gran batalla en una provincia en donde tenemos amplia recursos. Y habla de que se dirigían a veamos aquí a dónde iban en camino a Addis Abeba. No se pensaba pelear una pelea, pero esa pelea se elevó a los cielos, se elevó al holocausto, se elevó a Yahshua, dijo Su Majestad Imperial. Y ahora nos dirigimos a Shoah, a la gran batalla, a la gran victoria de Shoah, al Jafasikaron Yeshoah Hakeburra, al Yom HaShoah, al día del holocausto, del Shoah, el sacrificio de la nueva flor, Addis Abeba, pero el regreso en resucitación de la perfección espiritual, habiendo manifestado todas cosas, cumpliendo su palabra de principio a final, sin quitar y sin robar y sin agregar, siendo perfectos, amén, dando fiel y verdadero testigo. Hay mucho más que decir, pero por lo pronto vamos a pausar y vamos a regresar y agregar a todo esto el hecho que Su Majestad Imperial, a través de la autobiografía, continuamente expresa el hecho de que su gente está siendo exterminada por la agresión italiana sistemáticamente, metódicamente, y le da advertencia a su propio pueblo que miren, no sean traicioneros, no cometan errores, porque yo sé algo de lo que, porque yo, Dios ya es testigo de lo que yo ya sé. O sea, proféticamente diciéndole a todos, les conviene, no lo digo por mi bien o por mi ventaja, lo digo por ustedes, porque se van a arrepentir y van a morirse en vergüenza y no va a haber nada que puedan hacer cuando yo regrese después de la gran batalla de Shoah, en donde el holocausto ya es ofrecido, Jesucristo, mi victoria es asegurada, mi fe es segura y es cierta, y en 5 años nos vemos en la verdadera independencia, celebración de nuestra liberación del pecado, después de entregarme a mí mismo como la oveja al matadero, pero y luego ahora va a haber recompensa para el mal, por el mal, el cual yo no tengo nada que ver, porque entonces yo decido ser como ellos, pero yo decido exaltar la justicia y establecerla y no tratar con venganza. La venganza se la dejo a la fuerza de la creación, que es eterna y es espíritu, gobierna universalmente. Y desde ese momento en adelante, el castigo el cual no habían recibido en abusar de mi gente Israel, de hoy en adelante, he aquí,
como dicen los judíos, dicen Mazel Tov, es decir, congratulations, como se dice, felicidades, shalom.